Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. David Choquehuanca nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad de Cota Cota Baja, de la provincia de Omasuyos, en el departamento de La Paz. Realizó sus estudios primarios en la escuela de la comunidad, donde aprendió a hablar el castellano. 3 años más tarde se trasladó a Huarina, localidad donde terminó el bachillerato en 1980 en el Colegio General José Miguel Lanza. En la década de los 80, cuando Bolivia vivía la transición de la dictadura a la democracia, Choquehuanca comenzó a participar en procesos sociales y políticos. En ese entonces dejó sus estudios para cambiar la situación de injusticia. En 1990 tomó un posgrado sobre la historia y antropología bajo el auspicio de CIDES UMSA. Desde 1998 trabajó en el programa NINA, espacio de formación en capacitación, donde se desempeñó como coordinador nacional. En los años 2001 y 2002 cursó un diplomado superior sobre derechos de los pueblos indígenas en la Universidad Cordillera. Participó en varios eventos internacionales como foros sociales y mundiales. Desde 2006 hasta la actualidad es ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Estamos en tiempos de crisis. Estos tiempos de crisis para nosotros tienen que representar oportunidades. En el mundo se está hablando por dónde va a caminar. Hace años atrás, los líderes, los analistas, algunos políticos buscaban espacios para discutir sobre los problemas del mundo. Ahí están los foros sociales mundiales, ahí están los foros sociales regionales, donde se discuten cómo los humanos construir una sociedad más justa, más equilibrada, todos estos temas. Y hoy en día, frente a la crisis del capitalismo, frente a la crisis energética, alimentaria, nuevamente empezamos a discutir. Y en Bolivia, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, hemos empezado a discutir desde los años 90, desde los años 80, cuando hablamos de la Asamblea de Naciones. ¿Qué vamos a construir? Ahí en estas reuniones que hemos tenido, que hemos analizado, y hemos encontrado de que hasta ahora los políticos, los líderes sociales, las universidades nos han mostrado 2 caminos. Un camino que va por el lado del socialismo y otro camino que va por el lado del capitalismo. Y hemos tratado de entender qué era el socialismo, qué era el capitalismo.
nos han venido a enseñar a nosotros, los jóvenes, nos han dicho que quieren ser revolucionarios, tienen que leer a Carlos Marx, a Lenin. Ese es el camino. Tenemos que luchar contra el capitalismo. Nosotros no sabíamos, no entendíamos qué era el capitalismo, qué era el socialismo. Y hemos analizado estas palabras. Y otros nos decían, no, ustedes no pueden analizar ni el capitalismo ni el socialismo, porque ustedes no pueden meterse a la política. La política de ustedes es el arado, la chonta. Y los hermanos queríamos entender y hemos analizado la palabra política. Igual que la palabra capitalismo, la palabra socialismo, la palabra política. Y hemos traducido la palabra política a nuestro idioma para entender. Los aymaras hemos traducido la política igual Durango. ¿Qué es Durango? Durango es hacer. Los quechuas han dicho política igual Ruano. ¿Qué es Ruano? Ruano es hacer. Y hemos dicho, entonces, ¿por qué no nos tenemos que meter en la política? ¿Por qué tenemos miedo a hacer? Y hemos empezado a analizar y ver el contenido del socialismo, el contenido del capitalismo. Y el capitalismo, ahí en estos análisis encontramos que el capitalismo, para el capitalismo no le importaba la vida. Para el capitalismo no le interesan las personas. Para el capitalismo lo más importante es la plata, la obtención de la plusvalía, la ganancia. Eso era el capitalismo. Y algunos incluso de memoria hemos aprendido. ¿Cuál es la ley económica fundamental del capitalismo? La obtención de la plusvalía y la ganancia. Y compartimos con algunos universitarios, y estos nos confirman. Y tratamos de entender. ¿Y qué es el socialismo? ¿Qué busca el socialismo? El socialismo busca satisfacer las necesidades cada vez más crecientes, tanto materiales como espirituales, del hombre. Para el socialismo lo más importante es el hombre. Para el capitalismo lo más importante es la plata. Y decíamos nosotros, para nosotros, ¿qué es lo más importante? Y los hermanos decían, para nosotros lo más importante no es el hombre, menos la plata. Para nosotros lo más importante es la vida. Pero algún hermano decía, pero nosotros buscamos satisfacer las necesidades de las personas, materiales como espirituales. Y teníamos, encontramos que tenemos muchas coincidencias con el socialismo. Buscamos lo que el socialismo busca, pero la lucha de los indígenas, la lucha de los que, y además hemos dicho nosotros, pertenecemos a la cultura de la vida. Por eso decimos que pertenecemos a la cultura de la vida, porque para nosotros lo más importante es la vida. Y todo lo que hacemos en función de la vida. Tenemos coincidencias con el socialismo, pero la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de los aymaras, de los que pertenecen a la cultura de la vida, va más allá del socialismo. Por eso un día a mí me preguntan en Europa, ¿qué es el más movimiento al socialismo? Pero si ustedes no buscan el socialismo solamente, buscamos el socialismo, pero no solo eso, sino la lucha de nosotros va más allá del socialismo. Y uno se había anotado en el MAS y me dice, ah no, está bien, dice, el MAS va a significar más allá del socialismo. Eso significa el más, decía un hermano. No hay que cambiar el nombre. Entonces, a nosotros nos han enseñado a movernos de acuerdo a las leyes hechas por el hombre. Nosotros en las universidades aprendemos esas leyes hechas por el hombre. Y estas leyes están en función solamente del hombre, no toman en cuenta al todo. Por eso estamos mal. Un hermano decía, nosotros tenemos nuestro propio camino. Los aymaras decimos, tenemos nuestro propio sarabi. La palabra sarabi tiene mucha significación para nosotros. Tenemos nuestro propio taqui. Los quechuas han dicho, tenemos nuestro propio yaqui. Y los guaraníes nos han dicho, nosotros tenemos nuestro propio tape. A ese nuestro tape queremos volver.
Y los aymaras hemos dicho, queremos poner a nuestro sarabi. Y los quechos han dicho, nuestro yaco. Por eso hablamos del pachacuti. Pacha significa equilibrio, cuti, retorno. Retorno a nuestro sarabi. Retorno a nuestro yaco, a nuestro yaco, a nuestro tabi. Por eso hablamos del pachacuti. Y nosotros no solamente nos movemos de acuerdo a las leyes que se ponen. Para nosotros el hombre está en último lugar. Primero está para nosotros las hormigas, las mariposas, nuestros cerros, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestras montañas, la luna. Y nosotros somos una pequeñita parte de este cosmos. No es el centro. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es la vida. Por eso buscamos, está en los textos, dice, buscamos una vida armónica. ¿No? Seguramente algún antropólogo ha escrito, dice, una vida armónica entre el hombre y la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Cuando dices entre el hombre y la naturaleza, lo estás separando de la naturaleza al hombre. Nosotros buscamos el Summa Hakaya. Buscamos el Summa Causae. Buscamos el Ayin Causae en nosotros. Eso buscamos. Por eso ahora mismo, el otro día estaba participando en un foro social de las Américas. Ya están hablando del buen vivir. No está traducido correctamente. No digo que no tenemos que hablar del buen vivir. Pero Summa Causae es, se traduce, vivir bien. O sea, de la aymara se traduce como del inglés se traduce. ¿No? Del inglés, por ejemplo, en castellano decimos lago Titicaca. Y cuando se tiene que decir en inglés, dice Titicaca Lake. Se traduce algo así. Hemos estado el otro día con los hermanos ecuatorianos. Y ahí hablábamos esto. Yo les decía, a ver, traduzcan un párrafo, todo un párrafo así, tal cual. Horizontalmente no vamos a entender el paso, pero tenemos que traducir correctamente. No tenemos que, cuando escriben nosotros ya repetimos nomás, sabemos que no es así, tenemos que decir ya de que no es así. Yo hablo siempre del vivir bien, y para no tener problemas con los hermanos ecuatorianos digo buen vivir, ¿no? Vivir bien o buen vivir. Pero algunos antropólogos ya no quieren vivir, ya no quieren poner, los antropólogos ecuatorianos, ¿no? Estos que escriben, ya no quieren poner vivir bien, sino ponen buen vivir ya. Resoluciones del Foro Social Mundial ya no dice vivir bien o buen vivir, sino dice buen vivir. Ya se está traduciendo mal. Y tenemos que traducir correctamente. ¿No? Esto digo porque muchas veces los antropólogos inventan cosas y nos hacen perder nuestro horizonte. Nos pueden hacer perder nuestro horizonte. Por ejemplo, hablan de que nosotros éramos, practicábamos la reciprocidad. No, es complementariedad, no es reciprocidad. No es igual reciprocidad que complementariedad. Porque cuando hablas de la reciprocidad, está la palabra gracias, está de medio. Está la palabra gracias, pero cuando hablas de complementariedad desaparece la palabra gracias. Y nosotros hemos analizado, nos hemos reunido en Panamá, varios hermanos, en los años 90 estaban los mayaquiches, todos estaban, y hemos analizado qué palabras no existen. La palabra gracias a Dios, utjite, no existe, no hay hermanos. No había nada que agradecer. Todo se daba de manera natural, de manera complementaria. No tenías que recibir, luego dar. No, pero dicen, a ver, ¿cómo es esto de los indios? ¿No? ¿Cómo es esto de las comunidades? ¿Cómo es del aire? Y dicen, no, esto es reciprocidad. Y si nosotros repetimos lo que los antropólogos escriben, estamos perdidos, hermano. No digo que el aporte de los antropólogos es importante, es importante. No es abismal, además, nos enseña a nosotros, nos dice que todo es importante. Necesitamos antropólogos, pero necesitamos contraponer a los antropólogos con la sabiduría de nuestros hermanos.
se complementan. Esta sabiduría que tenemos nosotros, los que practicamos la complementariedad, nos encontraremos con estos antropólogos. Por ejemplo, el Sumah Kausai, allí Kausai, Sumah Hakaña, o sea, Sumah Hakaña se refiere, Hakaña es vida. Sumah Hakaña se refiere a la individualidad. Y Sumah Kamaña se refiere a la sociedad. O sea, no es igual Sumah Hakaña que Sumah Kamaña. Nosotros decimos Sumah Kamaña, Sumah Kausai, ahí nos hemos quedado. Tenemos que traducir el Sumah Hakaña en quechua. ¿Qué es Hakaña? A ver, ¿qué es vida en quechua? En guaraní, ¿qué es? O sea, no van separados. El Sumah Hakaña no es igual que vivir bien. El Sumah Hakaña no va separado del Sumah Kamaña. O sea, no podemos hablar separados el Sumah Hakaña del Sumah Kamaña. Tampoco es lo mismo decir Sumah Kamaña que Sumah Hakaña. Cuando hablamos del Sumah Hakaña, estamos hablando de las personas individuales. Y cuando estamos hablando de la Sumah Kamaña, estamos hablando de la organización social. El vivir bien, por eso decimos, el vivir bien busca el equilibrio consigo mismo. Busca el equilibrio entre nosotros y busca el equilibrio de la naturaleza. Eso busca el vivir bien. Y tenemos que estar, o sea, cuando estamos hablando del equilibrio consigo mismo, estamos hablando del Sumah Hakaña. Y cuando estamos en el equilibrio de la sociedad, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la Sumah Kamaña. O sea, cuando decimos solamente Sumah Kamaña, nos estamos olvidando de las personas individuales. Pensamos, dentro del ayllu, lo más importante que es en el ayllu. Lo más importante en el ayllu es la familia. ¿Y dónde aprendemos nosotros a administrar esa familia? Tenemos nuestras universidades, tenemos un espacio nosotros para aprender qué es, cómo se administra la familia, porque dentro del ayllu la familia es toda una institución. Por eso es importante, pues, el ser jaque. Por eso los hermanos salían de dos en dos aquí. Cuando estos dos se manifiesta incluso la complementariedad, nosotros sabemos, no es reciprocidad lo que los hermanos aquí han representado, es complementariedad. Y ese espacio se llama la cachua. Porque si no recuperamos nosotros, si le damos contenido de acuerdo a los antropólogos, estamos perdidos, hermanos. El vivir bien tiene que tener su contenido propio, original, auténtico. Y la cachua le da, pues, contenido al vivir bien. Y muchos de ustedes, tal vez cuando eran jóvenes, han ido a la cachua. Muchos de nosotros ya nos hemos olvidado. En las universidades se están dando como trabajo de investigación ahora, dicen a los jóvenes que investiguen la cachua. Pero los alemanes ya han escrito en alemán sobre la cachua. Y estos que investigan ahora entran a la universidad, a través del internet, y solamente llevan eso ya donde los profesores de la universidad. Si los alemanes han ido a estudiar, nos han ido a mirar, a estudiarnos a nosotros, ¿por qué nosotros teniendo eso lo aprovechamos bien? Estamos en esos tiempos. Estamos reconstruyendo, estamos construyendo el vivir bien. El Sumah Kausai o el buen vivir. Nos vamos a poner de acuerdo con los hermanos del Ecuador. No nos vamos a pelear por eso con el Ecuador, si es bien vivir o buen vivir. No. Cinco hermanos del Ministerio de Planificación van a ir, entre hermanos, hermano Chato. ¿No? Despísteme, digo yo, ¿no? Porque complicado leer sus libros. ¿Ya? ¿No? Cinco de la Cancillería, hermanos, van a discutir. 10 se van a juntar primero, del Ecuador, y 10 de Bolivia. Vamos a discutir todos estos elementos. Y luego vamos a tener un congreso binacional. Después de estos 10, nos vamos a reunir con las organizaciones. Y esto también tiene que ser parte de esas actividades.
Nos vamos a reunir para ir en un congreso binacional sobre el vivir bien. Porque todas partes ya necesitan saber, están en Italia hablando del vivir bien. Están en Estados Unidos, invitaciones llegan para que podamos hablar sobre el vivir bien. En España hay tantas invitaciones para que podamos hablar del vivir bien. Porque el desarrollo está en cuestión. Ellos mismos han cuestionado. La propia civilización occidental está en cuestión. Estamos hablando no solamente de crisis energética, cambio climático, crisis alimentaria, crisis financiera, crisis institucional, sino están diciendo hay crisis civilizacional. Ellos lo están diciendo. Y están buscando modelos, dicen ellos, modelos de desarrollo. Hermanos, entonces tenemos que tener cuidado. Bien importante es en que no, ya no, para exponer, hermanos, ya no lean libros. Traigan lo que saben, hermanos. ¿No? Lo que nuestro abuelo sabe, hermanos. Si este alemán ha ido a grabarle a nuestro abuelo y ni siquiera lo han traducido bien, no vamos a, nosotros, cuando hablamos de nuestro sahraui, sabemos de qué estamos hablando. Incluso sabemos, pues, de que cuando vamos a pedir la mano de una tica o de una pancara, no decimos su nombre porque no podemos, no tienen que saber a quién vamos a pedir la palabra. Decimos, ¿dónde está yendo esta noche? ¿Dónde es? Ah, no, estamos yendo a pedir la mano de una tica. Tica es flor. Pancara es flor. Suma pancara. Toditas las mujeres son suma pancara, son bellas ticas. Entonces en nuestra cultura no hay eso, lo bonito, lo feo, no hay, hermanos. Acá, a ver, díganme si ustedes pueden encontrar una flor fea. No hay. Muéstrenme una flor fea, no hay. Y si las mujeres son pancaras, no hay, pues, eso, lo feo y lo bonito, no hay. Todas las flores son bellas. Todas las mujeres son bellas para nosotros, hermanos, dentro de nuestra cultura. Y cuando elegimos nosotros nuestras gustas, no calificamos la cosa física, no, hermanos. Los relacionamos con la papa, los relacionamos con nuestros productos. Eso es lo que tenemos que implementar. Y vamos a estar aportando a lo que es el vivir bien. Hermanos, el desarrollo busca el vivir mejor. Todos los programas, desde el Banco Mundial, desde el BID, desde los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, protestantes, católicas, han implementado programas de desarrollo. ¿Para qué? Para que podamos vivir mejor. El desarrollo busca el vivir mejor. Todos los programas que han implementado buscan vivir mejor. Estos programas de desarrollo que ha implementado la sociedad occidental nos ha traído muchos problemas. Vivimos las consecuencias hoy día de la aplicación de este modelo de desarrollo de la sociedad occidental. Hoy día, pura crisis. El desarrollo ha buscado que unos estén mejor que los otros. Unos pueblos estén mejor que los otros pueblos, unos continentes estén mejor que los otros continentes, países mejor que... Ha logrado pues su objetivo, porque busca el vivir mejor. Logró eso. Nosotros no buscamos el vivir mejor, buscamos el vivir bien, que no es igual que el vivir mejor. Porque ellos mismos ya saben, por eso el desarrollo está en cuestión. Por eso hablan de un desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo armónico, ya se están acercando. O desarrollo con identidad, pero sigue desarrollo. Está bien, estamos avanzando. Estas organizaciones, estos que discuten, están avanzando. No es malo eso. No tenemos que rechazar, tenemos que alegrarnos. Pero tenemos que participar más activamente.
los que no hemos ido a las universidades. Porque los que han ido a los han aprendido leyes hechas por el hombre que no toman en cuenta todo. Y esa aplicación de esas leyes, ¿cuáles son las consecuencias? Los presidentes se reúnen para discutir pura crisis. Y dicen, ¿cómo pues nosotros? ¿No? Antes decíamos, ¿cómo un Aymara va a ser senador? Nunca nos imaginábamos, hermanos. Menos presidente. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo nosotros, cómo vamos a construir nosotros? Vamos, está en nuestras manos. Hermano, para vivir mejor nosotros nos han enseñado a competir. Para ser el mejor alumno tenemos que competir. Desde niños nos han metido eso a la cabeza. Para el vivir mejor hay que competir. Para el vivir bien tenemos que compartir, hermanos. Para el vivir mejor competimos, para el vivir bien compartimos. Para el vivir mejor lo más importante es el hombre, para el vivir bien lo más importante es la vida. Ahora, ¿cómo es eso del vivir bien? Para el vivir bien tenemos formas propias de resolver los problemas. El taipe, por ejemplo, es bien importante dentro del vivir bien. El taipe es fundamental. ¿Y cómo llegamos al taipe nosotros? Está organizado. En el taipe, para llegar al taipe está la tanda, está la chagua, está el tenco, está la auca. ¿Y qué es pues auca? ¿Qué es el tenco? ¿Qué es la chagua? ¿Por qué tenemos los chicotes cuando vamos a las reuniones? Porque estamos preparados. ¿Y qué es el chicote? El chicote simplemente es la materialización del catari, de la víbora, del amaro. No es otra cosa. ¿Por qué Juliana Paza quería titularse de catari, hermanos? ¿Alguna vez nos hemos preguntado? Ya no queremos que nuestros hijos se titulen de catari, no queremos mandar a las universidades de Europa o a la universidad de aquí. Queremos apertura de las universidades, hermanos. No queremos ser nosotros mismos. ¿Por qué no podemos nosotros decir a nuestro hijo, estos nuestros hijos, que se preparen y que se titulen de Catar, de Wilca, de Auca, de Malcus? Son títulos, hermanos. Porque si nosotros vamos a seguir que nuestros hijos se sigan titulando de licenciado, doctor, no vamos a llegar a vivir bien. Necesitamos hombres luz, hermanos. Wilcas, hermanos, necesitamos. Tenemos universidades naturales, hermanos. ¿Por qué Juliana Paza quería titularse de catari? A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez? ¿Quién de nosotros quiere titularse ahora de catari? Aniut Hiti. Entonces, hermanos, tenemos que ver todas estas cosas. Tenemos en nuestras comunidades. Un día yo estaba en carnavales. En mi comunidad siempre he visto yo bailar. Mis papás eran cristianos, primero que no bailábamos nosotros como niños porque éramos bautistas. Luego de pronto bailan el día domingo, bailamos nos disfrazamos, ¿no? De Bin Laden, de todo nos disfrazamos. El lunes con corbata, con saco bien elegantes, ¿no? Con aretes, todo bien, las mujeres. El martes igual nos emborrachamos con nuestras corbatas. El miércoles descansamos. Estamos con nuestras plantas. El miércoles vamos. El jueves ya vamos vestidos con ropa elaborada por nosotros mismos. Ya no ropa comprada. Ya no corbata, ya no traje, ya no orquesta, sino piquillo, hermanos. Y toditos los hombres tienen que tocar piquillo, todos. Ni uno tiene que no saber tocar piquillo o la caja. Y el día viernes bailan ellos, claro, lo confunden con la cacharpaya, todo eso. Cacharpaya es aymara, pues hasta eso tenemos que analizar. ¿Por qué la cacharpaya?
y los hermanos dibujaban al bailar, siempre es el mismo. Y el que le, en caso de que muera, el que le sigue ya sabe cómo tiene que bailar ese día. Y dibujaban el código Pachacuti, los hermanos. Y yo de pronto estaba ahí mirando y decía yo, pero estos están bailando, están dibujando el código Pachacuti. Y me he desesperado, ¿por qué ellos bailan el código Pachacuti? Me iba a preguntar al guía, ¿no? Al Irpiri. Le digo, tío, ¿por qué bailan esto? ¿Por qué bailan así? Así siempre se da el hecho. Pero ¿sabes qué estás bailando? Así siempre se baila. Nosotros practicamos, así siempre se hace. O lo que no se hacía públicamente antes, por ejemplo, las hermanas han subido de dos en dos, no lo hacíamos, ahora hacemos. Y muchas veces no sabemos explicar por qué hacíamos. Así siempre se baila. Y bailamos el código Pachacuti. El código Pachacuti está en las piedras. Y tenemos un montón, hermanos. Nuestros saberes han sido tapados hace 500 años. Sí, sí, estamos empezando a destapar nuestros códigos, nuestros principios, nuestros valores, nuestros saberes. Sí, sí, hermanos. Estamos empezando a hablar ya del vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? ¿Por qué hablamos del vivir bien? Cuando trabajábamos el programa de gobierno y demás, decían, a ver, ¿qué es lo que queremos? Y tres estábamos ahí, o cuatro indígenas estábamos ahí. Estaba el presidente Morales, estaba Gerardo García, no sé, pero había, no pasaba más. Y decíamos nosotros, mira, habían como 30 profesionales, abogados, economistas, sociólogos, y decíamos nosotros, pero sabemos nosotros que queremos, hemos definido en los 80, en los 90. Queremos volver a ser Kennedy. Queremos volver a ser Kapak. Queremos volver a ser Villambae. Kapak, igual persona que vive bien. Kennedy es una persona que vive bien, no sé qué tiene plata. Villambae es una persona que no tiene dueño, que se mueve de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y estos han decidido volver a su camino, a su tape, a su llana, a su taque, a su sarabi. Ah, entonces, ¿qué es? Kapa es una persona que vive bien. Y nosotros queremos volver a ser Kapa, por eso hablamos del Pachacuti. Y los aymaras queremos volver a ser Kamiris. Kamiri. Tiempo, dice el hermano. Un día, esto es interesante, ¿no? Ahí en computadora. Yo siempre digo, hermanos, los compañeros quieren hablar, las organizaciones solicitan reunión. Ya no hay tiempo, no tenemos tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo? No sé. De aquí a dos semanas. Y los hermanos a veces se enojan y no hay tiempo. Un hermano en mi computadora lee. Dice, el indígena de la ciudad tiene reloj, el indígena del campo tiene tiempo. Nos estamos moviendo, claro, tenemos que aceptarlo desde la noche a la mañana, el cambio. ¿No? Somos y no somos. Estar sin estar. Tenemos que aprender. Estamos y no estamos. Lo más importante, por eso hablamos del aire. ¿Qué es el aire? ¿Quién nos ha dejado el aire? Nosotros teníamos, nos deberían de hacer estudiar a Juan Chocné. Juan Chocné ha organizado un movimiento religioso de resistencia. En algunos libros aparece como Taquionco y Taquizonco. Y este nos enseña el aire. Tener paciencia, aire, estar sin estar. Y hemos aprendido nosotros. Y estamos aprendiendo. Tenemos que tener, está bien, esto es para motivar, pero tenemos que tomar, encontrar otros espacios.
tenemos que movernos, tenemos que volver a nuestras ulancas. En nuestra constitución todavía no están las ulancas, pues, tenemos que avanzar. Nuestra constitución política nos va a permitir construir una nueva sociedad, pero nosotros no solamente queremos construir una nueva sociedad, porque cuando hablamos de construir una nueva sociedad, no estamos con nuestra UIPAL, estamos con la bandera boliviana. Porque la propuesta de la construcción de una nueva sociedad es excluyente. Nosotros queremos construir una nueva vida, que no es igual a construir solamente una nueva sociedad. O sea, necesitamos construir una nueva sociedad ahora. Posiblemente nuestro programa de gobierno, todo eso esté para construir una nueva sociedad y no para construir una nueva vida. Porque hemos dicho, pues, volver a nuestro Sarawi, todavía no están las ulancas, que es una constitución, tiene que estar un día. El hecho de que no están nuestras ulancas en nuestra constitución no significa que no van a estar, que no vamos a tener una constitución que reconoce nuestras ulancas. Porque si no, ¿de qué Hachaburo hablamos? ¿De qué Pachacute hablamos? Hermanos, vivir bien es alimentarse. Tengo dos minutos. Vivir bien es saber alimentarse. Suma mancasiña. Ya no nos alimentamos, solo comemos. No es igual comer que alimentarse. Hoy día todos nosotros hemos comido, pero ya no nos alimentamos. No nos alimentamos. ¿Cuántos de ustedes han comido en estos últimos días o en este último año al Tata Lorenzo, al picaflor? Ninguno. Es pura energía el picaflor, pura energía. ¿Cada qué tiempo se alimenta el picaflor? Ya no sabemos. La ciencia lo está investigando, se siente el picaflor, pero nosotros ya no comemos. A ver, coman un picaflor, especialmente los hombres, a ver. No, lo mismo, hermanos, nosotros ya no comemos el insano. Nuestro alimento era nuestra medicina. Ya no comemos insano, ya no conocemos, nuestros niños ya no conocen el insano. Por eso cuando sean mayores, prostatitis, tienen que ir al médico, ya no comemos la pasa, ya no comemos un yuco. Por eso los hombres, a ver, puta, quiero comprar mi Viagra, ¿no? Comemos un yuco, ya no van a necesitar, hermanos, esas pastillas. No nos alimentamos. No, ya no conocemos la quispiña. La quispiña, el otro día, la FAO ha dicho, si nosotros tomamos un vaso de leche, asimilamos 20, 25, 26% de la leche. Nuestro organismo no asimila todo. La lechuga igual, no asimila carne, no asimilamos todo. Pero si nosotros mezclamos la lechuga, cualquier alimento con la quinoa, asimilamos el 80%. Seguramente esto sabíamos. O sea, ¿por qué han dado mucha importancia a la quinoa a nuestros abuelos? Pero qué espina, ya no, el otro día lo sigo haciendo, dice, ¿con qué se prepara? Le digo, con salsito, dice, no, también entra, pero el catab y todo eso, ya no sabemos calcular. Deberían de organizar las compañeras, las mamatallas, un curso. Yo sé que si nosotros enseñamos cómo se prepara la espina, además saben para qué sirve, cómo alimenta, cómo nuestro organismo necesita de la espina, yo sé que todos van a ir. Vivir bien es saber comunicar. A los que pasen allá en la casa que poniera aquí es Pablo. Largo es, ¿no? Pero ya no practicamos este principio. Vivir bien es saber compartir, no competir. Vivir bien es saber danzar. No es igual bailar que danzar. Pero también es bueno bailar. O sea, necesitamos, dicen, ¿no? Cuando uno se enferma, moreno con llamado, dice, ¿no? Un historiador se enferma, anda a bailar con moreno. No es igual bailar que danzar. Es saludable bailar, pero es más saludable danzar. Ya no sabemos danzar. El otro día, a mí me han invitado los ecuatorianos a danzar, tal vez aquí hay un hermano ecuatoriano, ¿no? Un ritmo, medio abusivo parece. Ya toda la noche, ¿no? Un ritmo nomás. Y para que aguanten, pájaro azul tomaban. El pájaro azul es un trago bien fuerte. Vivir bien es saber meditar. Suma lupiña.
Ya no hacemos, hermanos, ya no tenemos tiempo. No meditamos. Vivir bien es saber trabajar. Suma ignacaña. No, trabajo no es igual, hermanos. Decía alguien, en el capitalismo tienen que pagarte para que trabajes. Si no te pagas, no trabajas. En el socialismo el trabajo tiene que ser una necesidad. Para nosotros trabajo es felicidad, es fiesta. Por eso los niños aprenden desde muy temprana edad. Van asumiendo responsabilidad. A sus 7 años, cuando presentamos a la comunidad, el número 7 es bien importante. Los 7 días, las 7 músicas, las 7. Ya no conocemos las marchas, ya no. Vivir viene a saber beber, hermanos. Suma un baño, que vas a cruzar la casa. Suma tu colo. Todo eso, hermanos, ya no sabemos, hermanos. Ya nos emborrachamos nomás. Ya no sabemos beber, hermanos. Adiós, suma un baño, ya está. Vivir viene a saber reproducirse, hermanos. Hasta de eso ya nos hemos olvidado. Tenemos que aprender de los llamas. Vivir viene a saber amar y ser amado, hermanos. Es saber servir, saber dormir, y estar en la tina, saber escuchar. Una serie de cosas, hermanos. Y cuando nosotros discutíamos esto, y hemos dicho, esto es lo que tenemos que recuperar. Estamos en un proceso de recuperación. De recuperar nuestros saberes, nuestra identidad, nuestra música, nuestra historia, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía. Estamos empezando, estamos en ese proceso. Estamos poco a poco recuperando nuestra soberanía. Estamos poco a poco recuperando nuestra espiritualidad. Es bien importante, hermanos, el movimiento espiritual es más importante que el movimiento político. En este momento hay un movimiento político, está bien, hay avance. Pero si no está acompañado de un movimiento espiritual, hermanos, estamos perdidos. Estamos en ese proceso de recuperación. ¿Para qué? Para volver a ser nosotros mismos. Es que nosotros hemos dejado de ser. Ya no somos. Ya no éramos. Tenemos que volver a ser nuevamente. Volver a ser familia, papa y sandaya. Y para eso tenemos que recuperar todo esto. Tenemos que volver a ser. Practicar la tumba, practicar la tama, practicar el aire, la minca, la pirua, la colca. Tanto que tenemos que discutir, hermanos. Recuperar nuestra salud, nuestro pensamiento, nuestro sentir y expresarlo, hermanos. Y fundamental, para que no nos destruyan, para que no nos hablen, pues, de, no, esto es socialismo, ¿no? Y un apellido más largo. No, hermanos. La lucha de nosotros va más, incluso la palabra democracia. En la palabra democracia existe la palabra sometimiento. Y someter al prójimo no es vivir bien. En la democracia las mayorías someten a las minorías o las minorías se someten a las mayorías. Es el gobierno de las mayorías. Decidimos mediante la votación. Eso no está dentro de nuestro salario. Nuestra Uifada dice que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones mediante el consenso. Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que el Raúl quiere, no es lo que la Cuyaca quiere, no es lo que el hermano quiere, es lo que todos queremos. Es saber encontrar el taita. Eso genera armonía, hermano, en la comunidad. La democracia divide. El voto divide, hermanos. Unos votan por el otro, otros votan por el otro. Entonces, nuestra lucha va más allá de la democracia. No estamos contra la democracia, ojo. No estamos contra la democracia. Necesitamos profundizar la democracia. Pero es mejor tomar las decisiones mediante el consenso. Va más allá de la libertad, la lucha de nosotros. No son libertad. Es mejor la lucha de los pueblos indígenas de los que pertenece Tupá, busca la complementariedad. No se queda en la libertad, está bien, necesitamos romper cadenas, necesitamos liberar muchos, pero la lucha es la diferencia del socialismo con lo que queremos nosotros. Buscamos una vida complementaria, buscamos una vida donde las cosas se resuelvan mediante el consenso, buscamos el equilibrio más que justicia. Porque cuando hablamos de justicia, ¿de qué hablamos? De las personas, es excluyente. Es mejor hablar de equilibrio que justicia. No estoy diciendo de que no es importante la lucha por la justicia, está bien, pero estamos avanzando, lo mismo, derechos humanos, derechos cósmicos. Ya estamos avanzando. Derechos humanos, derechos de las personas. Luego hemos dicho, no, derechos de los derechos colectivos, de las comunidades, derechos de los pueblos indígenas. Poco a poco hemos ido avanzando, no es rápido, hermanos. Derechos humanos, está bien, nos hemos agarrado de eso,
Conocemos, es necesario conocer. No nos hemos quedado. Hemos planteado los derechos de los pueblos, hemos planteado los derechos colectivos, hemos planteado los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas y hemos logrado después de décadas aprobar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero no nos quedamos ahí, poco a poco estamos avanzando. Hemos planteado ahora los derechos de la madre tierra, seguimos avanzando. Un día ya hablaremos de los derechos cósmicos. Hermanos, tenemos que discutir mucho, tenemos que tener cuidado. No trabajamos la unidad en la diversidad, no debemos trabajar eso, tenemos que trabajar la semejanza y la diferencia. Eso nos va a llevar al Hachauru, al vivir bien, al Sumah Causay, al Sumah Hakaña, y vamos a construir una sociedad de puro camino cuando hablamos de la sociedad. ¿Quiénes van a luchar contra los? De puro capa. ¿Quiénes van a luchar contra los Kares, contra los Mutatas, contra los Kaires? Los hombres capa, los hombres camino, que tienen que tener sus líderes, los Huilcas, tienen que volver, hermanos, los Huilcas tienen que volver. Si nos de qué Pachacute hablamos, los Mayos tienen que volver. Estamos empezando, ya tenemos nuestros pochos con nuestros chicotes. Los Aucas tienen que volver. Todos esos tienen que volver, hermanos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.